Señoras y señores, bienvenidos al icónico Salón Presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI, en marco de esta toma de protesta a la estructura del Comité Directivo Estatal y los secretarios adjuntos a la presidencia. Preside este evento la maestra Alejandra de Bandera, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. Agradecemos la presencia del maestro Jorge Rojo García de Alba, delegado del CEN en el Estado de México. Saludamos al maestro Darío Zacarías Capuchino, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI. Saludamos también al maestro Andrés Aguirre Romero, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, para dar inicio a este evento. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a Ismael Ordóñez Mancilla. Saludamos también a Arturo Ugalde Meneses. Agradecemos a Enrique Díaz Palacio Galicia, así como a Raimundo Martínez Carvajal. También la distinción de José Mansur Quiroga. Ana Silvia Barquet Muñoz, secretaria de Cultura. Bienvenido Erika Alejandro de Santos Espinosa en la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad. Magdalena Sánchez Villán, secretaria para la Igualdad e Inclusión. Para las personas que fueron mencionadas en un inicio, serán secretarios adjuntos a la presidencia. Bienvenidos. Cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra de Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. En este momento se hará la entrega simbólica de los nombramientos.
compañeros de partido, con la integración de cada uno de los de ustedes, hoy en las tareas del Comité Directivo Estatal, el CIE de Estado de México se fortalece con un solo compromiso. El compromiso de ganar las elecciones. Primero, porque hay lealtad al partido. Lealtad a un partido que nos ha hecho crecer, que nos ha permitido trabajar en favor del Estado de México. Lealtad al líder político de nuestro capitán y gobernador Alfredo del Mazo. Segundo, porque se incorporan personas que tienen prestigio de trabajo, de entrega, de responsabilidad, pero sobre todo, de dar resultados en las encomiendas que han cumplido a lo largo de su trayectoria política. Y en todos esos movimientos hay inclusión y respeto a todos en su misma decisión. Tercero, porque estamos ya en un momento en el que el partido va a tomar decisiones fundamentales de quiénes serán los abanderados de nuestro instituto para dar encuentros con los electores y para la toma de estas decisiones en el país, somos un solo equipo. Somos profesionales y es nuestro deber procurar la armonía, la unidad, la inclusión y lo más importante, tomar en cuenta los sentimientos del turismo exigente, de la base militante y de la ciudadanía. Hoy iniciamos y el clima ha salido, realizado y con paso firme de la competencia mundial. Estoy segura que paso a paso estamos construyendo tiempo para alimentar de los mexicanos. Muchísimas gracias y es un honor para mí hacer equipo con usted para ganar el 2020. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia y les deseamos un feliz regreso a sus hogares.